Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy es 20 de junio y recordaremos la vida del célebre Apolinar, obispo de Ravenna y mártir de la Iglesia Católica. Como sucede a menudo con los santos del primer siglo, no hay muchas fuentes históricas sobre la vida de San Apolinar. El primer obispo de Ravenna vivió en tiempos del Imperio Bizantino de Oriente. El encuentro con el apóstol Pedro parece ser decisivo en su vida. Algunas fuentes, sin embargo, datan la figura histórica del santo más tarde, alrededor del 150 y del año 200. Apolinar es un joven de grandes esperanzas, que vive en Antioquía con su familia de religión pagana. Un día alguien llega a la ciudad para hablar de una nueva forma de amarse los unos a los otros, así como Dios nos ama a nosotros. Su nombre es Pedro, y sus palabras son las de Jesús, el Hijo de Dios a quien vio morir con sus ojos y luego resucitar para redimir a la humanidad, y de quien recibió el encargo de construir su iglesia. Por esta razón, Pedro viaja por todas partes en torno al año 44 y llega precisamente a Siria. Apolinar fue fulgurado por la palabra y decide seguirlo a Roma. Desde allí, Pedro lo envía a Classet, cerca de Ravenna, donde la marina romana tenía una base con cientos de marineros, su mayoría de tierras orientales. Algunas fuentes también describen una misión evangelizadora en Mesia y Tracia, que duró unos 3 años. Apolinar es despierto, toma las cosas al vuelo y sobre todo habla bien. Logra llevar a muchos a la fe cristiana, obteniendo la conversión de familias enteras. Por eso Pedro le confía la construcción de la iglesia de Ravenna, de la que de hecho es nombrado pastor, es decir, primer obispo. Cuando llega a la ciudad, cura a la esposa del tribuno, pero tan pronto como las autoridades se enteran, le piden que sacrifique ídolos a los dioses. Apolinar se niega. Responde que los ídolos estaban hechos de oro y plata, materiales preciosos, que hubiera sido mejor dar a los pobres ese dinero gastado brutalmente en ello. A pesar de este difícil debut, gobernaría esta iglesia durante 30 años, construyendo la reputación de sacerdote y confesor, por la que es recordado. Un día, al regresar de una visita a una leprosería, lo golpean fuertemente, que muere 7 días después. En el lugar de su martirio, el actual San Apolinar, se construye una basílica consagrada en el año 549. Su culto se extendió rápidamente, incluso más allá de las fronteras de la ciudad. Llega a Roma gracias a los papas Símaco y Honorio I, mientras que el rey Franco Clovis le dedica una iglesia cerca de Dijon. Finalmente, en el siglo IX, sus reliquias son llevadas a la ciudad, conservadas en la iglesia que a partir de ese momento toma el nombre de San Apolinar el Nuevo.